una empresa dedicada justamente al catering, a la preparación de viandas, etcétera, etcétera. Esta persona fue detenida varias veces por infringir el aislamiento obligatorio, la cuarentena. Bueno, ayer se llevó a cabo una audiencia mediante teleconferencia, por lo que tengo entendido, donde esta persona, mediante una fianza de 1 millón de pesos, pudo quedar en libertad. Para el caso estamos en contacto con su abogado defensor. Nos referimos a Carlos Varela. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buen día, Antonio, ¿cómo va? ¿Cómo está eso? Bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, dije bien, teleconferencia, ¿fue así? Sí, fue tal como decís. Se hizo una audiencia en el día de ayer, al mediodía, alrededor de las 12. Participamos el fiscal, mi socio y yo, más la jueza, obviamente el personal de la oficina de gestión. Y se hizo por teleconferencia en relación a Dutra, que él no fue trasladado hacia el centro penal, sino que estaba en otro lugar y escuchaba y participaba a través de lo que es las redes, ¿no? Claro. Que creo que con el tiempo, creo que dentro de unos años, 5, 6, 7, 8 años, no más de eso, creo que va a ser el futuro de toda la audiencia. Ajá, al menos para la parte penal. O Sí, sí, para la nada. parte penal, porque creo que lo hablamos con los colegas, creo que se va a evitar de ese modo los traslados de los presos, y la cuestión económica, presupuestaria y una cuestión de seguridad también, ¿no? Claro, ahora Creo que el futuro va a ser ese. el futuro. Ahora, está bien, estoy leyendo bien, 14 veces violó la cuarentena. Esa es la imputación, esa es la imputación 14 veces. que hizo el fiscal. Claro, ¿y ustedes qué Que es lo según lo que que dicen? nosotros estábamos centrados en lograr la salida del encarcelamiento de Daniel en ese momento. Se postergamos la cuestión de fondo para más adelante. Es decir, la refutación de los hechos no me pareció apropiado hacerlo en esta instancia y lo vamos a dejar para más adelante. Lo que estábamos preocupados era que se cesara la detención. Se acordó eso a través de una fianza, tal como dijiste, 1 millón de pesos, y postergaremos para más adelante la cuestión de culpabilidad e inocencia, la tipicidad, una serie de cuestiones técnicas que era, a nuestro juicio, inoportuno plantearlas en el día de ayer, ¿no? Bueno, y en este caso se le otorga sería la prisión La libertad. domiciliaria. Sí, Pero se lo otorga. es prisión domiciliaria o libertad? No, es una libertad normal el que en libertad con las reglas que tenemos todos generales Claro, de libertad. lo que es el decreto presidencial de la cuarentena. O sea, porque se piensa que no puede entorpecer la investigación Exactamente, ni no, escaparse del país. ni que no se va a escapar, sino que tiene arraigo en la ciudad, de una persona conocida. Y bueno, para asegurar aún más la comparecencia de él al proceso, se fija esa fianza que es alta, no es común una fianza que se importa, Claro, un millón de pesos estamos hablando. ¿no? 1 millón de pesos, ¿eh? Un millón de pesos. Convengamos que el Sí. hecho encima, allá de la repercusión social que ha tenido por diversas circunstancias, el hecho en sí no estamos hablando de un hecho grave, porque por ahí, en estas épocas de paranoia y de encierro que tenemos todos, y de miedo que por ahí también se genera a partir de la pandemia, yo creo que por ahí se desnaturaliza o tenemos un cierto desequilibrio en el análisis del hecho en sí. No está acusado de un homicidio, un robo con arma, está acusado de una infracción de haber violado una cuarentena. O sea, yo creo que cuando el tiempo pase, creo que le vamos a adjudicar el valor relativo que tiene eventualmente si fuera cierta la acusación que se le ha formulado. Claro. Repito, es una infracción, si es cierto es una infracción, pero no es en un hecho grave como puede ser un homicidio, digo como ejemplo, ¿no? Claro, sí. Bueno, no es el único empresario con el que ha Y pasado aparte, los sí, últimos y días, aparte, sino también y Gustavo aparte hay otra Nardelli. cosa que Sí. también, hay otra cosa también que uno debe decir, aunque bajo el riesgo de ser antipático.
Primero, que hay cualquier cantidad de personas en este problema. Y segundo, que si yo creo que se hicieron los controles como deben hacerse, no sé, en los suburbios de Buenos Aires o en algunas zonas de Rosario, los detenidos tienen que ser miles y miles y miles para infringir el decreto presidencial, para infringir la cuarentena. No, lo que se dice... Uno ve imágenes de La Matanza, claro, por ejemplo, donde la vía transcurre normalmente. No, seguro, pero lo que uno por ahí dice, sentir popular, dice, bueno, una persona que tiene otra educación, otra formación, otro poder adquisitivo, otras posibilidades... Pero la ley no discrimina. O sea, obviamente. Tendría que meter preso a... Y lo que voy a decir no es una exageración, tendría que meter preso a 1 millón de personas. Claro, no, y de hecho no fue el único empresario... No, la única persona, porque la ley no discrimina, la ley no dice que claro, los que deben guardar la cuarentena son empresarios. Sí, no, tienen que ser personas de formación social alta. Sí, la ley dice que todos debemos guardar la cuarentena. Y hablar, no me refería... En el suburbio de Buenos Aires, en la zona de Rosario, lo sabemos todo. Claro. Porque también es... La exigencia que se plantea de guardar la cuarentena en una familia que por ahí tiene una carencia económica, y lo vive justificando esa violación de la cuarentena, que vive en una casa chica donde son muchas personas, la exigencia es absolutamente casi injusta, que tengan que estar metidos en una casa 10 personas en una casa chica. Claro. Con lo cual, el ojo de la justicia es como que lo deja correr y tiene una cierta licencia y condescendencia para la infracción. Pero lo que pasa es que la ley penal no es así. Claro, sí. Decía que no fue el único caso, sino otro que estuvo el ojo de la tormenta es el de Gustavo Nardelli, que después la última vez no fue una cosa. Ahora, finalmente... el tema de este certificado que había generado polémica, que el certificado no generó la imputación porque no está probado bajo ninguna circunstancia de que haya sido usado por Dutra. Ajá. Una broma de una persona que incluso en algún momento se acercó a nosotros para ponerse a disposición de la fiscalía. Estamos hablando, para aquellos que no están al tanto, de un certificado que presuntamente era de Dutra, que lo viralizaron periodistas, que tenía la firma de Claudia Peruch, que es la que está a cargo del Hospital Centenario, donde él decía que trabajaba como camillero, digamos. Decía el certificado que... Mucamo. Fue una broma, de hecho ya está comprobado que fue una broma. ¿Y por qué se pudo hacer esa broma? Porque en el Hospital Centenario, antes de que existiera la autorización por medio del código ese que se puede poner en los teléfonos, no sale QR, no me acuerdo cómo es. Lo primero que hizo la dirección del sanatorio es fotocopiar esa autorización por decenas y dejarlas al alcance de cualquiera para que los empleados... Ya, la fotocopia con la firma de las personas autorizadas. Uno de ellos es la directora, que tanto se queja. Uno de ellos es la directora. Esos certificados estaban en blanco al alcance de cualquiera de los empleados. Los empleados iban, los sacaban y los llenaban con sus datos y podían circular dentro de la ciudad, con la excepción que plantea el propio decreto en el artículo 6. Sí, sí. Esta persona tomó uno de esas decenas de papelitos que había al alcance de cualquiera de los empleados, en vez de agarrar uno solo para él, agarró dos, lo llenó con los datos, esto que hiciste referencia a vos, lo mandó por una foto por WhatsApp al propio Dutra y a un par de amigos más, que se rieron de este chiste, un chiste tonto, un chiste infantil, rompió el papel. Lo rompió, aprende, sacó la foto, lo rompió, y eso fue todo. O sea, nunca fue utilizado, fue una broma. ¿Y quién lo hizo? Repetime, por favor. Una persona que... un amigo, un conocido de Dutra, del hospital. Sí, un conocido. Que trabaja en la... Está bien, sí. Claro. Bueno, esto lo desestimó. Pero fue una broma, esa es una broma que por ahí hasta tonta o de mal gusto, pero... Claro. Es nada más que eso, también pongámoslo en su justo término. Eso no fue usado en ningún momento. Y el papel, repito, el papel es un papel que está al alcance de cualquiera de los empleados. No es que ese papel tenía la firma, porque no tenía la firma de la directora. Era una fotocopia, la propia directora o algún empleado direccionado por la directora
había establecido esa forma por una cuestión también obvia, que son cualquier cantidad de empleos, no podían atender a todos los empleos, a los 2.000 o 3.000 empleos que tiene el nosocomio, ¿no? ¿Cómo sigue ahora la cosa? ¿Cómo va a seguir la causa? Causa sigue en los próximos días, supongo que, bueno, obviamente está toda suspendida las actividades normales de lo que es el tribunal, pero seguirá investigándose el tema de la infracción. Nosotros veremos de qué hacer. Supongo que encontraremos una solución alternativa para evitar la continuidad del pleito, ¿no? Claro. Te agradecemos el contacto, Carlos, en esta mañana. Un gusto. Hasta luego. Chau. Adiós.